disbelief and make me forget my memories. Rent a car you can't afford, put us on the we both know, let your hair out in the wind. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy. Hoy quiero que me acompañen a decorar la oficina. Nos mudamos aquí ya hace tiempito, pero no habíamos tenido tiempo de decorarla ni organizarla, así que espero que me acompañes. Si tú eres nuevo, por favor, suscríbete. Si eres parte ya de este canal, regálame un like, vean el video hasta el final. Así que vamos a comenzar. Aquí en esta área era realmente nuestro comedor de diario, nuestro desayunador, pero como necesitábamos un espacio, decidimos poner la oficina aquí. Después de unos 8 meses nos dimos cuenta pues que llegábamos a la casa y veíamos directamente la oficina, no nos gustaba, nos hacía falta el comedor, pero necesitábamos un área donde mi esposo y yo pudiéramos trabajar. Así que decidimos buscar otra área en la casa para instalar la oficina y escogimos este cuarto que es la habitación de huéspedes. En realidad no se usaba mucho. Esta habitación era anteriormente de nuestro hijo mayor cuando él estaba soltero. Después yo la organicé para tenerla como cuarto de huéspedes. Entonces, en realidad nosotros nos mudamos más o menos hace como 2 meses y medio allí a esta área. Y ya creemos que la oficina va a quedar allí definitivamente. Nos gusta mucho cómo quedó allí porque nosotros necesitamos silencio. Yo trabajo con mi esposo mediodía y necesitamos como más privacidad. Así que estamos instalados allí súper bien. Pero nosotros pusimos los computadores, pusimos los muebles, pusimos todo y nunca la hemos decorado, así que ahora decidimos con mi esposo darle una manita a esta área que tanto lo necesitaba. Este mueble lo voy a sacar de aquí, queremos algo un poco minimalista, queremos quitar la alfombra también, ese mueble lo vamos a regalar. Vamos también a sacar, yo tenía aquí las lámparas con las que yo grabo y aproveché también para darle una buena limpieza en las áreas que a veces no puedo hacerlo. Entonces mi esposo se va a mudar para el lado de la ventana y mi escritorio lo vamos a poner en la pared que da al frente. También vamos a poner el mueblecito que teníamos también aquí en la oficina. No habíamos querido meterlo porque iba a quedar todo muy apretado, pero al ya sacar cosas nos quedó suficiente espacio y además que nuestros hijos vienen acá para la oficina a charlar con nosotros y a compartir un ratico. Vamos a decorar también la pared con 3 cuadros. Estos son de Home Goods, pagué $25 por cada uno. Yo los había comprado anteriormente para el comedor, pero obtuvimos otros para allí, para la área del comedor. También removimos algunas decoraciones que había en la pared, las cortinas laterales que eran de color azul, las que son veladitas de color más transparente, las vamos a dejar ahí. Y compramos estas cortinas que son de la tienda Ross, pagamos $12 por ellas. Son de una tela muy suavecita, un poco como satinada, brillante, muy bonita. Pero las cortinas del medio sí quisimos dejarlas, porque no queremos que quede tan oscura la habitación, sino que tenga un poco de claridad. Ahora, para esa esquina quiero poner algo no muy grande. Entonces mi esposo me dio la idea de poner este candelabro. Este es alto y encima quiero ponerle una plantica. Conseguí esta plantica en la tienda de Big Lots y me encantó el macetero porque tiene la terminación así como de mármol, muy bonito, muy elegante. Lo quise así todo verde. Me costó $25 porque quería darle algún acento aquí a esta habitación y además no tenía mucho espacio, esta habitación es pequeña, quería algo muy sencillo. Acá en esta otra pared donde están las cortinas quiero poner esta calcomanía que es muy importante, el mensaje este para nosotros, con Dios todas las cosas son posibles. También puse mi mesa de manualidades aquí a un ladito, que esa no ocupa mucho espacio. Y aquí les quiero enseñar el premio que me mandó YouTube por haber alcanzado los más de 100,000 suscriptores. Y en realidad yo no sabía que esto había que reclamarlo. Yo pensé que esto se lo enviaban a uno y pasó el tiempo y ahora tengo más de 250,000.
pero quiero agradecerle a ustedes porque por ustedes es que tengo este premio, por el apoyo. También quiero agradecer a mi familia, especialmente a mi esposo por el apoyo, y a dos canales, a Nadie y al canal de Silvia en tu vida. Ella fue la que me instruyó de cómo debía yo reclamar este premio, así que besitos, Silvia. Entonces, este premio lo voy a poner acá en esta parte de arriba, en un pedacito de pared que hay encima del closet. El premio me llegó hace como unos 2 meses y medio o 3, pero no había tenido la oportunidad de compartirles. Y ahora voy a poner la camita de mi perro Joelito. En realidad, esto es una cajita que yo le hice. Yo tengo el video acá, también te lo dejo al final. Súper fácil de hacer, pero mi perrito le encanta estar ahí cuando yo estoy trabajando en la computadora, entonces él siempre está a mi lado. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado a hacer esta transformación, decoración y limpieza. Aquí al final yo les dejo las imágenes con el resultado final. Así es que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Matter if the sun goes up, 'cause we will still be high when the lights are out. We can pretend the time is still.